Noticieros Radiza. Estamos trabajando en una iniciativa muy interesante, que es muy probable que la semana que entre la toquemos. Va en el sentido de modificar, o por lo menos hacer el exhorto a la legislatura federal para que modifique el asunto este de la celebración de los días festivos. ¿Qué nos está pasando? Que las nuevas generaciones se están distorsionando un poquito en cuanto a la historia, porque ahora resulta que el 15 de septiembre lo estamos festejando el 18 o el 20 de noviembre, resulta que es el 22, y eso nos distorsiona, amén, por supuesto, de lo improductivo que hace al país. Esto se hizo con la idea de que se fomentara el turismo, pero los resultados últimos nos revelaron otra cosa, no ha habido el resultado como tal. Entonces sí queremos que le den una revisada, que lo analicen. Es una petición, iniciativa propia, pero que fíjate que se ha estado sumando algunas personas, al azar, personas que de repente han llegado con esa misma inquietud, y entonces se tomó eso y ok, vamos a trabajar en ella. La estamos terminando de formular para, yo creo, si Dios quiere, el martes, si no en los próximos días, pero es una iniciativa muy interesante. ¿Consistiría en que los días festivos se celebraran como tal? Como tal, como debe ser. Sin recorrerlo, exactamente, para que las nuevas generaciones exactamente digan, hoy es el día tal, porque luego se van y cuando andan allá festejando, oye, pues hoy qué es, pues hoy se festeja el 15 de septiembre, pues sí, pero resulta que estamos a 17 o 18, se va distorsionando un poquito la historia, ¿no? ¿Esto puede decir que se ha perdido un poco lo que es la cuestión de la historia con ese tipo de cambios que se han? Exactamente, las nuevas generaciones se confunden, ¿no? ¿Esto podría quedar establecido antes de concluir su gestión? Sí, la iniciativa, es una iniciativa, pero es una iniciativa de exhortar a la federación, porque al final es obviamente un aspecto federal, no es el estatal, pero algo tenemos que hacer los locales, ¿no? Noticieros Radiza.